Antes que te pongas viejo, contigo me ha de casar. Silencio. ¿O es que en esta casa ya no se respeta un día como el de hoy? Escuchen, las campanas están redoblando otra vez. Es la hora de ánima. A rezar todo el mundo. Vamos. Acá está la foto de mi marido. El hombre con el que me casé. Estaba en Venezuela. Y después de casarnos por poderes, me mandó a llamar. Y celoso como un perro. Eso me veía hablando con cualquiera y enseguida sacaba la navaja. Que no había manera. ¡Candelaria! ¿Qué estás diciendo tú de tu padre? Yo nada, madre. A tu padre lo respetas, ¿eh? Llevamos 4 años nada más de luto. Y hasta que tu padre no cumpla los 5 años, aquí se le guarda el luto con respeto. Esta mañana fui al cementerio y le puse flores a todos ellos. Y luego goceamos misa allí mismo en el cementerio. ¿Sabes el que no tenía ni una flor? Pancho de Carmela. Yo sé que ella no lo quería mucho en vida, las cosas como son, pero un día como hoy, por favor, de verdad, me da pena. Ustedes, lo que tienen que hacer mientras estamos de luto y en días como hoy de finado, es encender velas a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos y a todas las almas de Santa Ana y de Candelaria. María. Saca el anís, a ver si se me quita el frío que se me metió en el cuerpo. Que si sacas el vino. ¿Tú has visto hombres en esta casa? El vino es para los de la cofradía si vuelven a pasar cantando. Las mujeres tomamos anís. Que es bueno para el estómago y para las embarazadas. ¿Tú no ves a tu hermana Nieves? Que se le quitó el empelotamiento que tenía en el estómago. Que nos acompañen las voces de nuestros antepasados. Que la muerte dé paso a la vida. A mi vez soy despierta. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo nos viene? El cuerpo se pudre en el cementerio, el alma camina sin saber a dónde. La tierra es la madre principal del hombre. El cuerpo se pudre en el cementerio y el alma camina sin saber a dónde. La tierra es la madre principal del hombre. El cuerpo se pudre en el cementerio y el alma camina sin saber a dónde. La tierra es la madre principal del hombre.